Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa denominado Entretiempo, un espacio desde Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, destinado a repasar toda la actividad deportiva en el marco de esta institución. Y para este primer bloque lo iniciamos a puro handball, porque los equipos, tanto en la rama masculina como femenina de la universidad, se están preparando para los torneos de la Federación Cordobesa. Iniciamos por la rama femenina, porque justamente una de las novedades es que el equipo este año va a participar de los torneos que organiza la Federación de la Provincia de Córdoba, concretamente en la División B. Dialogamos con Maxi Bonet, quien es el director técnico del equipo femenino, y esto nos decía. La pretemporada arrancó en los primeros días de marzo. Y ahora estamos finalizando para poder comenzar con el torneo que vamos a empezar en la Federación de Córdoba, algo que hacía 10, 12 años que no se hacía. Así que vamos a aprovechar que tenemos la base del plantel que participó de la Liga del Interior, salió campeón, participó en la Federación de San Luis, salimos subcampeones y ahora nos vamos a ir a probar un nivel un poquito más exigente que la Liga y la Federación de Córdoba. ¿Qué importancia tiene justamente participar de esta Federación Cordobesa? ¿Dónde está el equipo de la rama masculina de handball? Y para nosotros una importancia, mucha importancia, porque hace años que no se hace, así que la base de aquel equipo que se hizo alguna vez ya no está más. Están todas chicas nuevas, es su primera experiencia en una federación. Y bueno, vamos a tratar de que se haga lo mejor posible y bueno, empezaremos como los varones cuando empezamos. De poquito, paso a paso, y ahora ya estamos a un nivel bastante más alto. Con respecto al plantel, tenemos la base, como te dije, y después tenemos las chicas que empiezan al nivel formativo acá en la uni, que es un nivel un poco menor, y las que más se destacan pasan a la federación y ahí empezamos a tener la base, formamos una base jugadora y después participan en la federación y bueno, con el pechón de las chicas que tiene un poquito más de años y un poquito más de experiencia, un poquito más de juego. Y las expectativas para este año en la federación serían, la verdad, que estar ahí, en mitad de tabla, mantenernos, que conozcan, que vean, y después sí, más adelante ir a plantear objetivos un poco más altos. Tenemos los horarios, son lunes de 14 a 16, martes y jueves de 18 a 20. Por ahora los lunes nos estamos dejando de lado, solamente hacemos gimnasio porque está la remodelación del gimnasio, del piso del gimnasio, y las chicas están entrenando en el piso duro, y si nosotros agregamos 3 días en piso duro de entrenamiento, vamos a tener problemas a nivel articular, porque ya es un deporte de mucho impacto y estamos tratando de evitar eso. Por eso los lunes están solamente dedicados al gimnasio, que la mayoría es gimnasio en otra parte, y si no vienen acá a la universidad, al gimnasio, la universidad hace su rutina, y martes y jueves, y de 18 a 20, como te dije, ahí sí estamos haciendo juego y toda la parte de escuela de handball y nivel federado también. Y de la rama femenina pasamos a la rama masculina del mismo deporte, hablamos del handball, para conocer cómo se están preparando el equipo de primera división de la universidad de cara al torneo de la Federación Cordobesa, pero también recordando que va a disputar en el mes de mayo, si continúa el calendario previsto, de la instancia final, la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales. Dialogamos con Luis González, director técnico, que esto nos decía. Le hemos dado preponderancia al aspecto físico, a la preparación de los jugadores, haciendo mucho hincapié en la parte de fuerza y resistencia. No obstante eso, también se estuvo trabajando en la faz técnica, en aspectos defensivos y de ataque. Las expectativas que tenemos ver si podemos estar en los puestos de vanguardia. La idea es tratar de salir campeones en la apertura. Estamos trabajando para eso. Ya el año pasado hicimos una evolución de un torneo al otro. Y bueno, este año queremos dar el paso y ver si podemos lograr el título en el primer torneo. Por allí el calendario habitual se va a ver interrumpido por una importante instancia como la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales. ¿Qué relevancia tiene para el handball de la universidad y para el deporte de la universidad poder participar de la instancia nacional?
Bueno, sin duda que logramos el año pasado en los regionales el pasaporte al nacional y también estamos trabajando para los Juegos Nacionales. Estamos con un doble propósito y es el mismo plantel, así que nos viene muy bien porque el trabajo para el nacional se va a ver reflejado también en el trabajo para el torneo local de la federación. Así que la preponderancia del torneo es importante y muy importante porque vamos a representar a Río Cuarto en la instancia nacional. La base del plantel es la misma del año pasado y tenemos incorporación de 3 o 4 jugadores que son estudiantes que han ingresado este año a la universidad. Tenemos el caso de un chico que viene de Mendoza, un chico que viene de Jujuy y después tenemos 2 chicos que vienen del sur, de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, que también se van a incorporar este año. El año pasado no se pudieron incorporar por problemas del pase, porque se incorporaron tarde y no llegamos con el trámite del pase. Este año ya prácticamente está agotado ese tema. Sobre este mismo tema hablamos con Gustavo Martínez, quien es uno de los arqueros del elenco de primera universitario de handball masculino de la universidad. Empezamos hace 3 semanas, hemos arrancado la pretemporada fuerte, estamos trabajando en 4 días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, y los sábados hacemos entrenamiento de partidos. Y bueno, las expectativas son las de siempre, de estar en primer nivel en la Liga Cordobesa de handball. Y bueno, con las expectativas también de que muchos chicos vamos a participar del Nacional Universitario que se va a desarrollar en mayo. Todavía nos han estipulado las fechas, pero bueno, prontamente. Antes de entrar al tema Juegos Universitarios Regionales, te queríamos consultar acerca de las características del plantel que ha iniciado este año 2018, si se mantiene la base, cómo se conforma. Bueno, como verán, yo soy el más longevo del grupo, pero bueno, venimos renovando, vienen los chicos trabajando en juveniles de la universidad, que son los que van sumando año a año nuevos jugadores. Y bueno, la característica también tiene del equipo que vienen muchos chicos de otras ciudades, se han incorporado 2 chicos de San Luis, 2 de Mendoza, 1 de Jujuy, lo cual enriquece y hace a esta, llamémosle, filosofía de que vayan integrando chicos de otras provincias el equipo, ¿no? Con muchos años de participación en la Federación Cordobesa, ¿qué significado tiene poder participar de la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales tras ganar la instancia aquí local? Bueno, es sumamente importante porque yo, que ya tengo un par de años en esto, no siempre se da. Aparte tenemos una regional que fue muy dura, tener que competir con equipos de Córdoba. Tengamos en cuenta que el mejor equipo del interior del país es de Córdoba, con lo cual tienen una liga muy fuerte y bueno, obviamente Villa María también, que participa en la Liga Cordobesa. Para nosotros eso ya fue un triunfo. Y bueno, se coronaría con un buen resultado en estos nacionales, principalmente participando, ¿no? Y bueno, poder obtener un buen resultado sería ya cerrar un ciclo, por lo menos en mi parte, de varios chicos que estamos acá también en la universidad. Y con la palabra de Gustavo Martínez finalizamos este primer bloque y marcamos la primera pausa de este entretiempo. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este entretiempo para dar continuidad a un espacio iniciado la semana pasada, lo que tiene que ver concretamente con deporte y salud. En este caso, el propio doctor Marcelo García da continuidad a lo dialogado días atrás sobre el EMAC, el examen para la mediana y alta competencia. Concretamente, en este caso, nos comenta cómo se viene trabajando en la universidad sobre esta evaluación. Thank you.
Nosotros comenzamos en el año 2003 evaluando, ya se hacía acá en Dirección de Salud, pero desde el 2003 se hace el mismo examen de EMAC para todos los ingresantes de la carrera de Educación Física. Desde el 2007 se exige a nivel provincial. Nosotros ya lo veníamos realizando en todos los ingresantes de la carrera. A partir de ahí hicimos los ingresantes de la carrera y los deportistas. Normalmente tenemos un promedio de ingresantes de la carrera de Educación Física de 220 alumnos por año. Esos son los EMAC que realizamos para el ingreso a la carrera de Educación Física. Luego tenemos, hemos ido creciendo anualmente desde el 2007 hasta este año. Por ejemplo, en el 2017, que ya se hizo el balance, tuvimos 625 EMAC, de los cuales 153 fueron realizados para gente que no realizaban actividad deportiva para la universidad, es decir, deportes externos. Se evaluaron, en algunos momentos evaluamos deportes como el básquet de la Asociación Atlética Banda Norte, en otro momento evaluamos el Club Estudiantes de Fútbol, en otro momento evaluamos Urucuré. Hemos tenido, nos han contratado para realizar el seguimiento y la evaluación de deportistas de otros clubes que no pertenecen a la universidad. En el caso de que el examen que realizamos nosotros encontremos algún problema de salud, tenemos que determinar si podemos dar el apto relativo o el no apto. El apto, no hay problema, significa que la actividad física y deportiva no le va a implicar un riesgo al deportista. El apto relativo es que ya implica un riesgo. En ese caso se hace el consejo médico, se le exige, en el caso de que sea menor de edad, se le exige a su papá, mamá o tutor que venga a representarlo, y en el caso de mayor de edad al deportista, de que debe consultar a un especialista y debe traer el certificado del especialista que le dé el apto. Supongamos que tiene un problema en la columna, lo mandamos a un traumatólogo, debe ir a su traumatólogo de confianza, decirle que ha sido evaluado, que no hay ninguna recomendación, o por el contrario, que hay recomendaciones de distintas actividades deportivas, nosotros lo aceptamos y ahí le damos el apto definitivo. En el caso de encontrar no apto, eso significa que no puede realizar actividad deportiva de competencia. Eso va informado a la Agencia Córdoba Deportes, porque cada EMAC se informa a la Agencia Córdoba Deportes, y en el caso de que el paciente ingrese como no apto a la Agencia Córdoba Deportes, después, por más que se lo realice en otra institución, no va a poder ingresar porque ya figura como no apto. Son pocos los problemas que se da un no apto, pero existen. Nos ha tocado casos, pocos, pero nos han tocado. Y del espacio de salud y deportes nos vamos a repasar lo sucedido en materia de disciplinas federadas, concretamente en el fútbol durante este fin de semana. Y arrancamos con el fútbol de primera división, porque se disputó el domingo la tercera fecha del torneo de apertura de la Liga Regional, y Universidad en el campus no pudo ante Toro Club de Coronel Moldes y cayó por 2-0 con los tantos de Felipe Muñaini y de Ariel Ramírez Reascos para la visita. En la próxima fecha, Universidad visitará a Asociación Atlética Banda Norte. Y del fútbol de primera división, nos vamos al sábado, porque se disputó la tercera jornada, el tercer encuentro del Infanto Juvenil, y Universidad recibió en sus 6 categorías a Defensores de Alberdi con los siguientes resultados. En categoría sub-17 fue triunfo por 3-0 de Universidad, mientras que en la sub-15 cayó por 2-1 el elenco académico. En sub-13 fue triunfo universitario por 5-0. En divisiones de cancha chica, en primer lugar la categoría 2007, triunfo de la visita por 3-1, mientras que la victoria en 2008 fue para Universidad por 4-2. Por último, en categoría 2009, 7-1 fue el triunfo de Universidad Nacional de Río Cuarto en, recordamos, la tercera reunión del Infanto Juvenil, también certamen organizado por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y antes de despedirnos por este bloque, vamos a repasar las efemérides que sucedía un día como hoy.
El 1 de abril de 1955 se funda el Club Sportivo Buenavista en el barrio homónimo de la ciudad de Río Cuarto. La institución es una referencia en la actividad bochófila en la región y recientemente ha sumado una escuela de boxeo. El 1 de abril de 1908 se funda San Lorenzo de Almagro, nombre dado en homenaje al cura Lorenzo Massa, impulsor de las actividades que le dieron origen al club. En el fútbol, su principal disciplina, ganó 15 campeonatos de primera división. El 2 de abril de 1919 nace en Armstrong, Santa Fe, el atleta Delfo Cabrera. Fue medalla de oro en la maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 51 segundos, competencia que culminó en el mítico estadio de Wembley. La autodenominada Revolución Libertadora de 1955 lo vetó por razones políticas. Falleció el 2 de agosto de 1981 a los 62 años. El 3 de abril de 1905 se funda el Club Atlético Boca Juniors. 6 vecinos de La Boca dieron nacimiento al club que consiguió 18 títulos internacionales en fútbol. Los colores azul y amarillo se adoptaron por la bandera sueca, portada por una embarcación de aquel país que llegaba al puerto. Arrancamos el tercer y último bloque de este entretiempo, en este caso para abordar un evento significativo para el deporte universitario, concretamente los Juegos Interfacultades, que ya cumplieron más de 30 años a nivel interno esta competencia y que para este año ya están abiertas las inscripciones para las diferentes disciplinas hasta fin de abril, mientras que en mayo dará inicio las disciplinas internas dentro de cada facultad para en la segunda parte del año, como es habitual, ya jugar los interfacultades propiamente dicho. Dialogamos con Gustavo Biglione, uno de los coordinadores que tiene estos juegos, y esto nos decía. Tuvimos hoy la primera reunión del año, porque pensamos hacer más de una, porque también es una manera de mantener contacto permanente con los centros de estudiantes. Invitamos a los presidentes y a los secretarios de deporte de los respectivos centros. No vinieron todos hoy, pero vinieron algunos, y para la próxima reunión, que va a ser el día 12 de abril a las 11 horas, acá también la dirección de deporte, de paso aprovechamos para invitarlos, va a ser la segunda reunión. En la de hoy estuvimos viendo fechas, estuvimos hablando un poquito de reglamento, tema de pagos de seguro, modalidad del torneo. Y bueno, ya de esa manera ya definimos algunas conclusiones, como ser que la próxima reunión, que va a ser este día, que te digo, el 12 de abril, y también la fecha de inicio de la competencia, o sea, el cierre de inscripción va a ser el 26 de abril. Durante todo el mes de abril, entonces, van a estar abiertas las inscripciones, las cuales pueden hacerse en los respectivos centros de estudiantes y también acá en la Dirección de Deportes. Y a partir del 2 de mayo va a comenzar la competencia a nivel de torneos internos, que es lo primero que se va a hacer durante este cuatrimestre. Con respecto a las disciplinas, ¿se ha hablado algo? ¿La idea es mantener? Y, en definitiva, ¿cuál es la importancia después de más de 30 ediciones de los Juegos Interfacultades en la universidad? Bueno, sí, nosotros consideramos que los torneos interfacultades, que ya hace más de 30 años que se vienen haciendo en forma ininterrumpida, es el evento deportivo interno más importante de la universidad, en donde tienen participación todas las facultades con sus respectivos centros de estudiantes. Así que pensamos que este año darle una participación masiva, como ha sido siempre, con una muy buena promoción, y esperemos que la participación sea lo más masiva posible. Y bueno, esos son los objetivos principales. Este año también se pone en marcha una nueva Copa Challenger, puesto que el año pasado se la llevó Ciencias Humanas, así que este año ponemos una nueva. Y en lo referente a los deportes, bueno, van a estar todos los deportes que han sido siempre, así que bueno, esperemos que la participación sea, como decía, lo más masiva posible.
la invitación hecha a todos los estudiantes de las 5 facultades de la universidad para participar de los Juegos Interfacultades para este año 2018. Y realizamos también un adelanto de lo que va a ser una disciplina federada, la participación concretamente del básquetbol femenino en el torneo que organiza la Asociación Río Cuartense. Para este jueves, en condición de visitante, Universidad visitará a Gorriones B desde las 21 horas en lo que es la cuarta fecha de este torneo y la tercera participación de la universidad en este certamen. Y antes del final de este entretiempo, una invitación para una disciplina recreativa que ofrece la Dirección de Deportes. Nos referimos concretamente a la gimnasia aeróbica que se ofrece aquí en el Gimnasio Mayor del campus. Los días y horarios son lunes 19 horas, los martes a las 17, los miércoles a las 18 y los jueves se reitera el horario de los lunes, o sea a las 19 horas, en el aula número 2 del Gimnasio Mayor del campus universitario. Y con esta información nos despedimos de esta edición de Entretiempo para encontrarnos el día viernes por la pantalla de Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias.